también, ¿verdad? Claro. Es una herramienta que ustedes están adquiriendo, ¿de acuerdo? Y bueno, un poder que están adquiriendo también, ¿por qué? Porque con ese poder de organización de su mente y de su cerebro, ustedes pueden conquistar el mundo. Esa sabiduría que le está exigiendo su cerebro, su mente, es para comenzar a dar los pasos grandes que le está exigiendo la vida actualmente. A nivel de vida que ustedes están ahora, ya su vida, valga la redundancia, pues, está exigiendo dar pasos importantes. Claro. Entonces, estos primeros pasos lo van a ayudar, lo van a orientar a justamente a lograr meterse en esa dirección para darle esos grandes pasos que yo estoy seguro que lo van a lograr porque tienen el talento, ¿me entiendes? Tienen talento y han aprendido mucho, mucho han aprendido allá. Y confíen, tengan confianza en ustedes, confíen mucho en lo que ustedes Estamos puedan así lograr. caminando. Sí, ¿Viste? los amamos, los queremos grandemente y bueno. Estamos muy contentos que estén unidos, que se han unido. Yeah. Esto para nosotros es una tranquilidad muy grande. Sí. La unidad fortalece mucho, la unión nos fortalece. No, no está la fuerza. Y mira, no dejen de disfrutar su vida. Escuchen, no dejen de disfrutar su vida, ¿de acuerdo? Nunca dejen de disfrutar, porque la felicidad no es algo que viene así de una sola vez para siempre. No, la felicidad se construye día a día, pedacito a pedacito, momentico a momentico. Cada quien construye su felicidad de esa manera. Una decisión también. No es algo que Dios, coño, Dios le dio felicidad a aquel, aquel es feliz porque Dios Sí. está con Dios. No, 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 no. La felicidad uno la construye, como uno también la puede destruir. ¿De acuerdo? Claro, Es cierto. personal, pues es de cada quien. Pero se logra en el disfrute de cada uno de esos momentos familiares, laborales, sociales, de cualquier tipo. Claro. ¿De acuerdo? Sentimental incluso, pero esa parte sentimental, bueno, para que quiera estar metido en ese lío, pues. Claro. En que se Claro, quiera lanzar porque en es ese así, pues. barranco, bueno. Que se tire. Ah, entonces, pero la vida te da ocasiones de disfrutar y de construir esa felicidad, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, no dejen de disfrutar, claro, lo que pasa es que el disfrute no puede ser solo. Ta, 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 ta. Claro. Sí, pues empinar todo, empinar. No. Es disfrutar dándole el sentido al momento que están viviendo, Claro. dándole ese sentido y saber interpretar el momento que está ocurriendo que le permite disfrutar. ¿Me entiendes? Eso es lo que va a hacer que tu cerebro comience a practicar. La creación de ideas, que tu Claro. cerebro comience a desarrollar pensamiento, a desarrollar Pues, ideas, salud. a desarrollar sabiduría. Tengo hambre. ¿Me entiendes? Claro. Y en ese momento, pues van a notar los cambios en esos momentos, ¿de acuerdo? Como le decía, pues apartarse de lo tóxico y tomar lo bueno y desechar lo malo. Cada quien tiene cosas buenas y cosas malas. Sin Bueno, atentar contra su salud ni nada de eso. y disfrutar sanamente, Claro. sanamente siempre de la cosa. ¿De acuerdo? Sí, claro. Entonces, esos son pasos que hay que ir dando Mira, para porque lograr entonces ellos son ese capital de nación. ese poder Sí, personal, bueno, pero porque es un claro, poder que está tampoco dentro de quisiera ti. ser uno de ¿De ellos, me acuerdo? parece. Claro. Tú tienes que dejar que fluya, que salga. Y ocurrirá, ¿de acuerdo? Pero cuando ya tú te prepares para eso, Cuando cuando tenga, ya estás, cuando confíe en ti, tenga la seguridad en ti y todo. necesito. Ya este es un primer paso. Cuando supere los miedos. Ya en este, ya es un Sí. primer paso. ¿Qué? Porque claro, hay miedo, siempre hay Siempre va a temores. haber miedos, Sí. pero no, que no te dominen, La pues. idea es Hay enfrentar miedos, el pues, temor, pero enfrentar el miedo. Yo el pienso que la uno persona. siempre ha tenido como que las ganas y todas las intenciones de echarle un camión a la vida, pero siempre hay como vaina de
trabas, que esas mismas trabas son como procesos de aprendizaje. Y a veces pienso de que las Enseñan, vainas no claro, son enseñan. cuando uno las quiere, sino cuando, como todo a su debido tiempo. Y es arrecho, porque uno siempre Es tiene las correcto, mejores es intenciones de correcto. siempre echarle un pichón a la vida, pero siempre hay como que Por nuevas eso. enseñanzas y uno, verga, coño. Siempre va a haber trabas, Por eso es que la claro. Pero paciencia es no es lo importante, que te ¿no? suceda, sino cómo tú lo enfrentas. Claro, No es cómo lo que te suceda, sino cómo tú sepas lo enfrentas. asimilarlo. Ok. Eso es, pues. Y sobre todo eso, como dice tu tía, no es tanto lo que nos sucede, sino cómo nosotros enfrentamos eso Claro. que nos está ocurriendo. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces eso es una forma de lograr las soluciones que de repente uno no va a tener uno se va a las primeras. Claro. Si uno, el que se va a las primeras se estrella Sí, seguro. el que actúa De sin pensar ya la caga. Por eso es claro, que claro, bueno. por impulso, uno no se puede dejar llevar Entonces por todo tiene que. emociones ni impulso, sino pensar la vaina con cabeza fría, tranquilito, respirar. Pararse, uno respirar y Correcto. coño, pensar la vaina. Claro. Tomarse su tiempo, respirar y pensar. Con cabeza Como fría. eso que tú dices, Luchi, eso que tú dices es muy sabio, todo a su debido tiempo, ¿verdad? Claro. Y a Dale, veces todo no tiene es, su yo momento. pienso también que a veces no es lo que uno quiere, sino lo que te tocó vivir. Y tienes que saber apreciar ese presente que te Sacarle tocó y provecho, todo. sacarle provecho. No ves las Correcto. vainas así como usted Pero dijo. ¿Qué coño? Porque hay lo gente que que. sí le va bien y a mí no. No, es saber apreciar lo que te tocó vivir y vivir. Manejarlo, sí, Sí, manejarlo. correcto, pero eso que te tocó vivir está bien, pero ¿qué significa eso? Que a partir de esa forma que te tocó vivir, tú puedes desarrollar todo el bienestar que Claro. deseas para más adelante, ¿me entiendes? Claro. A partir de allí, hay otro que le llega mucho antes. Sí. Está bien, bendecido, ¿verdad? Claro. Pero hay otro que le llega muchísimo después, pero Hay que trabajar pero en eso. eso, Siempre llega. esa, eso que me tocó vivir es porque a partir de allí yo tengo que construir mi vida, Claro. a Claro. partir de esa forma. No es que voy a estar condenado a vivir así toda la vida, ni Claro. que mi destino es vivir así toda la vida, no, no. Los cambios los genera uno y los milagros uno los Claro. genera también, todo eso. A partir de eso que me tocó vivir, me impulso para desarrollar. Claro. ¿De acuerdo? De eso se trata. Claro. Significa que no hay que quedarse nada más en eso, pues, sino ir siempre Palante. proyectarse, pues, proyectar la vida. Claro. Hay que agarrar un día, hay que agarrar Juan y darle esa charla Jarabe lengua, Juan, mira. Le ¿Qué mando oremos? ¿Qué un oremos? saludito ahí, un saludito. A ustedes mismos, Ah. sálvense. Hola. Hola. No, Claro. No, pero también tienes que tener presente de que por lo menos yo convivo con Nando y yo tengo tiempo viviendo con Nando, con Juan y todo, y coño, uno los ve y los locos también le están echando pichón bastante, ¿no? Por lo menos yo, por lo que yo lo he visto, yo me siento orgullosísimo de Fernando y de Juan Diego porque, coño, le están echando pichón duro, ¿no? Y es difícil, De es eso se trata la complicado. vida, eso se trata la vida. Hay que echarle bola para conseguir los objetivos que uno se plantea. Claro. Porque si uno no se mueve, nada te va a caer del Todos cielo. estamos en nuestra vivencia y cada quien está buscando manera siempre coño, de responder siempre, de no quedarse en el aire, ¿sabes? Cuando uno no se comunica ni nada, es porque, coño, cada quien está en lo suyo, no porque no quiere, porque hay veces en las que hasta Fernando, coño, le hace falta a su papá, a su mamá y Claro. vaina, pero cada quien está en la suya y cada quien tiene que seguir porque no hay tiempo para estarse echando a morir ni ponerse a llorar, ¿no? Hay que seguir para adelante, ¿no? Y yo Bueno, lo. y así mejorar siempre su entorno también. Claro. Eso es muy importante. Las buenas energías. Claro. Ser Todo. positivo. Alejarse siempre de lo malo. Claro. Todo por la salud mental y por la paz de ustedes, por su paz interior. Claro. Ay, Dios, ya. No, pero como les digo, no piensen que es un fastidio, que coño, que están hablando mucho. No, no, uno lo ve como que coño, No, de verdad fue. uno aprecia esta conversación. Sinceramente fue calidad. Me gustó. Calidad, bueno, está No, bien, gracias. de eso se Igualmente, trata. igualmente para nosotros, no, es
reaviva pues nuestro amor más intenso todavía por ustedes. Claro. Pues. Y bueno, los queremos, los amamos a todos por igual. Y si algo estamos nosotros tranquilos es porque sabemos que ustedes están allá. Están juntos, pero están echándole pierna, como dice Luchi, ¿verdad? Y tienen que tener presente. Tienen que tener presente que siempre estamos tratando de ir bien derechito, siempre no, nunca estamos pendientes de joder a nadie, de andar por ahí jodiendo, como hacen los que se van para el extranjero. No, nosotros siempre estamos ahí buscando manera. O sea, pueden tener ideología y todo, pero por lo menos yo viendo a Fernando, a Juan Diego, a Julia, a todos, yo los veo que van encaminados, todos van derechito. Claro. Todo por un buen futuro. Y bueno, nosotros aquí estamos trabajando y estamos levantando una pequeña empresa, compadre. Sí, ay, no, y nosotros lo damos claro. ¿Se va expandiéndose yo? Bien. Sí, sí, por sí, supuesto, más bien. La hacemos y la hacemos pensando en ustedes y para ustedes también, pues. Bien. Porque va a ser una fuente de apoyo grandiosa para todos. Una base ahí, un pie para seguir. Claro, no, y eso va para arriba, Y a todas estas, ¿cómo está la vaina por allá en Venezuela? ¿Cómo, o sea, se ha mejorado, se ha empeorado? ¿Se puede montar negocio? ¿Se puede conseguir la materia prima para cualquier tipo de negocio? ¿Vale la pena invertir en Venezuela? Así mientras te manejen en dólares, está bien. Aquí el secreto. Aquí Bolívar nadie lo quiere, nada. El secreto es manejarse en dólares. Pero esto es un novelado. El precio es en dólares. La materia prima siempre se consigue. Siempre se consigue. Hecho, ¿no? Y el aumento de los precios y la vaina. ¿Hay un balance o sigue? Está muy movido. Sí, sí. Digamos que aquí la cosa ha mejorado, pero no porque el gobierno ha hecho la vaina. El mismo pueblo es el que ha buscado la muerte. El mismo ciudadano es el que nosotros mismos dolarizamos esta vaina. Claro, porque si te pones a ver, claro. Puesto a terminar este país. El gobierno no dolarizó nunca el país, es el pueblo quien se mueve ahora con los dólares, Iván. Claro, ellos siempre dicen que gracias a nosotros. Frente a una cámara ellos son... Es que yo digo también que el principal error es en echarle siempre la culpa al gobierno. No, que el gobierno... No, weón, tú tienes que buscar manera de... Okay. Por lo menos, no, que mira, que no pase el aseo. Un ejemplo estúpido. No pase el aseo, mira cómo está esta calle toda sucia. Ajá, pero si tú te paras en la mañana y recoges la basurita que está en tu frente, ya por lo menos tu frente no sabe sucio. Y es un ejemplo, ¿sabes? Y así es como yo digo que no hay que echarle la culpa al gobierno. El pueblo mismo es el que tiene que buscar manera de... No hay que dejarle las vainas en las manos al gobierno. Uno tiene que... No... Que manejas su... Claro, eso es así, pues, y de una forma espontánea ha ido ocurriendo eso, pues. Ha ido ocurriendo. Claro. Entonces... Hemos mejorado bastante, pero no por el gobierno. No por el gobierno, sino por el pueblo. Sí. Ya, coño, ya se resignaron. Bueno, tú, huevón. Que se jodan esos huevones, que sigan haciendo lo que sea. Estas son situaciones que permiten el desarrollo de ideas, de nuevas ideas. Y ponerla en práctica y ponerla a producir, pues. Sí, emprendimiento ahí, bueno, pues. Que es lo que estamos haciendo nosotros. Y hay muchos. Hay gente que se está levantando con su invento, con su vaina, con su... Claro. Cada quien creando, pues, como dices tú. Claro. Si tú ves en la calle, hay mucho movimiento económico. Mucho, mucho. O sea, que la vaina está mejor que antes, pero todavía está jodida. Y claro, estamos odiosos porque los tenemos a ellos aquí. Claro. Estos coños de madre. Y la delincuencia. Joden. Porque por lo menos uno piensa, no, está bien, la vaina en Venezuela se puede acomodar con el gobierno. Tumban al gobierno, entra otro. Bueno. Pero una de las vainas así en la que uno piensa también es, ay, la delincuencia. No sé. La cultura. Sí, la hay, a Venezuela tiene que entrar un presidente como el cuevón que entró en El Salvador, como Bukele. Claro. Ese puso fe a todo el mundo así, derechito. Me encanta. A mí me gusta cómo ese loco está ejerciendo allá, pues, pero, o sea, viéndolo desde el punto de vista... De extranjero, que es por video y vaina, ¿sabes? Esas cositas así, ¿sabes? Pero para la aprobación que tiene a Rechadel. Cuente. Lo que ocurre es que los políticos trabajan con los mafiosos, compadre. Sí, claro. Bueno,
¿Sabe qué? Entonces, claro. ¿Sabe qué pienso yo? Que ningún, o sea, ningún gobierno se manejaría si no Si no hubiese quitaron las mafias, narcotráfico. claro. Las mafias, Las las mafias, vainas. esas cosas, ¿no? El mismo gobierno. Como Ay, que, ellos son la misma gente. sí, porque el dinero que financia a los políticos es un dinero cochino, Claro. Porque dinero del narcotráfico. yo pienso que por lo aquí en menos Venezuela hay un narco gobierno. claro, yo Bueno, pienso que bueno. hasta las mismas drogas son un método de controlar masas, de mantener a la gente ahí envuelta, drogada, que no sabe, ¿sabes? Es Sí, un tipo de y sin entretenimiento. estudios, sí. Claro, porque, Lo más manipulable posible. convierte a la gente lo más dependientes posible. Claro. Claro. ¿Me entiendes? Nos hacen dependientes y una persona dependiente es una persona sumamente débil. ¿Lo ves? Claro. Débil, mentalmente débil. Sí, pero realmente. Manejable, por supuesto, absolutamente por quien sea, pues. Entonces, allí radica la importancia de De poner orden y nutrir el fortalecer cerebro. La Tu conciencia, claro. pensamiento, tu mente, toda esa serie de cosas. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecerte a ti mentalmente. Y cuando tú comiences a ser fuerte mentalmente, tú vas a dominar Nadie te va a joder tan todo lo que fácil. esté a tu alrededor. Claro. Nadie viene a joder. Claro. Tienes total dominio sobre ti mismo y vas a dominar todo lo que esté a tu alrededor, pues. Vas a controlar, vas a ser fuerte ante todo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, esa gente se aprovecha de los débiles y los hacen cada vez más débiles. Y los Claro. tienen ahí Y más debilitados. dependientes. Más Aquí nunca se dependientes, hacen exacto. sus dependientes totalmente. ¿Me Realmente así. entiendes? Ese Entonces, es sí. el, como que, el, ¿cómo se puede decir? Como que el objetivo Lo que de tengo las arriba. drogas, de esas cosas, De ¿sabes? hacerte más dependiente Claro. de El objetivo es como joderte. que Claro. tenerte amarrado así, ve acá. Sí, pero hablando, la droga, por supuesto, perdón, produce un daño en el cerebro. Claro. Y la gente se vuelve adicta, ¿no? Se enferma la gente, la droga. ¿Por qué? Porque deteriora el cerebro. Con el tiempo, es silenciosa, pues. Sí, Deteriora el claro. cerebro. Con el tiempo te vuelve loco. Pero también los políticos buscan debilitar a la gente, hacerlos débiles, hacerlos dependientes. Vulnerable. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos se garantizan una gente que lo van a tener ahí todo el tiempo para Claro, ellos. claro. ¿Me entiendes? Claro. Dominados, pues, dominados para Hay ellos. mucha gente, por lo Como menos lo yo que hace la pienso religión, también, pues, que hay ajá. mucha gente que está como que despierta de cierto tipo, que no les conviene que esta gente también esté despierta, sino que vamos a tenerlo ahí trabajando para mí y vaina, ¿sabes? Sí. Claro, eso es lo que ocurre, pues, de hecho. Son como que No solo aquí egoístas en por esa Venezuela, parte a con el nivel mundial, pues, conocimiento. en todas partes. Ocurre mucho eso con los políticos, por supuesto. Entonces, una cuestión de dominio de masas, pues. Claro. Nena está Un poco Sí, nena está ya. un poco el mismo principio que utilizan también las religiones, pues por eso que te digo que Claro. es la misma vaina. Todo, es que ya uno no sabe, ya uno no tiene que creer en nadie Uno tiene así, que creer ¿sabes? en uno, en lo que Uno por lo uno. menos, Fernando tiene que, o sea, y tanto yo, pero un ejemplo, Fernando tiene que creer 100% en la palabra de ustedes porque son sus padres y tu padre nunca te va a querer ver a ti jodido ni mal, ¿sabes? Pero del resto, Jamás. cualquier opinión de algún externo, tú no sabes si es verdad o si es mentira. O si es Entonces bueno o malo para ti, no ¿no? conviene ni siquiera escuchar a un externo porque quizás es Vamos. para enrollarte Perjudicar. y para generar más hacia él y a ti seguir jodido, ¿sabes? Claro, Sí. claro, claro. Eso es así. Y como te dije, pues, de todo aquel, tomar lo bueno Claro. desecharlo. Y Y desechar lo desechar todo malo, lo que es claro. malo. Yo aquí ¿Entiendes? niego. Bueno, Que ya entonces. basta, por favor. Mi Que tía. para ya, Fran, Muchacho. para. Mira, Ya bueno, ya tu mamá ya no aguanta más. dormí, Ella ya no ya. aguanta más, nena. Decretado, Tiene un. ya firmé el contrato con la cama. Mi tía escucha que Tengo miedo, tengo una hora sobregirada. como el perrito de los Simpsons que Entonces, se bueno. escucha lejos. Mi mamá escucha son las ondas, así que. Que estoy, Ah. pero no estoy, está ahí durmiéndose. Mira,
Entonces, bueno, nos encantó conversar con ustedes. No, igual, sí, en realidad. Creo que les sirva. Nos llenó, nos llena mucho, nos llenó mucho más, pues, sobre todo, pues, que estén ustedes ahí conversando con nosotros. Y claro, que estén juntos, pues, unidos, armonía, con armonía total. Claro. Con armonía siempre. Sí. La armonía es clave, por supuesto, sí, en todo. Claro. La armonía en los grupos, como son ustedes allá, pero en lo personal, individualmente, armonía en el... En el cráneo, en el cerebro. En la mente, en el cerebro. Para tener armonía grupal, hay que tener armonía mental primero. Hay que tener salud mental. Exactamente. Porque si tú no estás bien, no puedes esperar que tu entorno esté bien. Entonces hay que estar... correcto. O si tu entorno no está bien, no puedes esperar tú estar bien dentro de él. De lo que no es productivo. Fuera de lo tóxico... La vida cambia, la vida es bueno, pues. Y bueno, siempre dentro de lo que te conduce, pues, al bienestar. Al bienestar. Claro. Así es. La paz no se negocia, la paz interior no se negocia. Mira, un beso y un abrazo a todos. No, igual manera. A Francisco también, Lena, a Cisco, mándale mi abrazo, un beso de mi parte. A todos. A Félix, a Justia, a Nela, a Pietro, a todos esos caras buenos, a Juan Diego. A todos esos caras buenos. A la baja de escondida. Vaya, se aprende. Pero sobre todo a Francisco, que bueno, muy pocas veces no he tenido oportunidad, pues, de saludarle. Y es que ese bicho siempre ha estado perdido. Sí. Hasta cuando estábamos en Venezuela, él siempre estaba por ahí en su mundo. Pero salúdale ahí, mándale un saludo. Ahí está grabando, mándenle. Un saludito a Franco. Hola, Francisco, Dios te bendiga. Francisco, Dios te bendiga. Que estés bien. Me alegra poder saludarte, que bueno, puedas estar chévere. Y ya conversaremos en algún momento. Felicidades, Dios te bendiga y que estés calidad. Estoy bien siempre. Saludos, un abrazo. Dale, tío, de verdad, por aquí también se les quiere, se les ama, se les aprecia muchísimo y se les tiene muchísimo, muchísimo respeto, de verdad. Las palabras que ustedes dicen, de verdad, no piensen que uno le entra por aquí, le sale por aquí, o no entra, sino que... No, uno siempre las considera, como ustedes dicen, para el mismo desarrollo de uno y seguir echando para adelante, de verdad. Claro, claro. Un abrazo y un beso así a la distancia y esperemos que siempre sigan bien. Y algún día, no sé, por lo menos ir para allá, o que sea de visita o algo así. Un día tenemos que vernos otra vez, claro, tenemos que estar allá debajo del palo de... Debajo del palo de mango, tú tienes que... Oh, con calor sabroso. Sí, vale. Con la bruja. Y la mango. Oye, ya eso he hecho para el mira ya. Sí, a la verga, todo. Yo mando para el carajo toda la conversación. Oh, con la guardiente. Yo no. Vomitando por allá después. Bueno, dale, pues. Dale, tío, descansen. Vayamos a dormir. Cuídense. Quiere. Chao. 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 Un abrazo.